El fondo de ojo en la miopía. Este vídeo es complementario al de miopía simple y degenerativa. Miopía simple. El fondo de ojo es de aspecto normal con un color rojizo sobre el que destacan el disco óptico, los vasos de la retina y la mácula. No se visualizan los vasos de la coroides ni la esclera. Miopía degenerativa. El defecto de refracción se asocia con alteraciones de las estructuras oculares. Usualmente la miopía simple tiene menos de 6 dioptrías y la degenerativa más. Como norma, el número de dioptrías se relaciona con la gravedad de las lesiones del fondo de ojo, pero no siempre sucede así. Esta retinografía centrada en mácula es de un ojo con menos 12 dioptrías de miopía de aspecto bastante normal. La atrofia de retina permite visualizar los vasos coroideos más evidentes en la zona nasal de esta imagen centrada en el disco óptico. Un aspecto similar ofrecen estos fondos de ojo de un paciente con menos 10 dioptrías y menos 9 dioptrías con aspecto normal, pero donde podemos ver los vasos coroideos. Estas imágenes pertenecen a un paciente con menos 10 dioptrías en ojo derecho y menos 13 dioptrías en ojo izquierdo. Son de aspecto casi normal, excepto en algunas zonas donde la atrofia de retina permite ver algunos vasos coroideos y la atrofia de coroides permite vislumbrar la esclera blanquecina. Por el contrario, en estas retinografías de un paciente de 5 años con menos 5 dioptrías de miopía, ya se observa atrofia corioretiniana en el fondo de ojo, se vislumbra la esclera blanquecina, especialmente en la retina periférica. Vamos a identificar las estructuras del fondo de ojo en la miopía degenerativa. Disco óptico o papila. Es la primera estructura que debemos identificar. Contiene la arteria y las venas centrales de la retina. En este fondo se identifica muy bien el disco óptico, que es redondeado. Este fondo es más atrófico y algo más difícil de diferenciar el disco redondeado. En este fondo es todavía más difícil diferenciar el disco. La confluencia de los vasos de la retina nos ayuda en su identificación. En esta retinografía el disco es redondeado y está centrado. En esta es ovalado en sentido vertical y en esta más difícil de identificar e inclinado. Atrofia peripapilar. En la miopía degenerativa, la atrofia de retina y coroides es muy evidente alrededor del disco óptico o papila. Es de tamaño y forma muy variables. Identificamos el disco y la atrofia peripapilar. Disco y atrofia peripapilar. Disco y atrofia peripapilar. Semiluna miópica. Es una variante de atrofia peripapilar en forma de hoz o de media luna y por eso se denomina cono o semiluna miópica. Es mucho más frecuente en la zona temporal. Disco y semiluna. Disco y semiluna más pequeña, siempre en la zona temporal, entre el disco y el centro de la mácula. Disco y semiluna mucho más evidentes. Los vasos de la retina y la coroides. En la miopía degenerativa, los vasos de la retina aparecen más delgados, más rojizos y más anteriores que los vasos coroideos a los que cruzan por delante. Además, los vasos de la retina se dividen de dos en dos, cada vez más finos a medida que se alejan del disco óptico. En la miopía degenerativa, la retina se atrofia, se adelgaza y por eso se visualizan los vasos de la coroides, que son más gruesos y de un color rojo menos intenso. Son más visibles en la zona macular entre las arcadas vasculares. Visualización de la esclera. En la miopía degenerativa la atrofia de retina permite ver los vasos de la coroides y la atrofia difusa conjunta de retina y coroides, atrofia corioretiniana, hace visible la esclera blanquecina. Es decir, al mirar el fondo de ojo, vemos la capa más externa del ojo. En esta retinografía se aprecian áreas blanquecinas y mucho más en esta, donde se visualiza la esclera en gran parte del polo posterior. La mácula. Presenta con frecuencia cambios pigmentarios, vasos coroideos atrofiados y esclerosados y hemorragias maculares. Hemorragias maculares.
En algunos ojos con miopía degenerativa, los vasos de la coroides penetran debajo de la retina. Neovascularización subretiniana. Dichos vasos de nueva formación son muy débiles y sangran con facilidad, provocando hemorragias maculares. Mancha de Fuchs. Los casos no tratados o con mala respuesta al tratamiento forman una cicatriz macular, a veces pigmentada, denominada mancha de Fuchs, que cursa con una pérdida de la visión central, más o menos grave según el caso. Atrofia en placas. En miopías degenerativas avanzadas aparecen placas blancas de atrofia donde casi no existe tejido retiniano ni coroideo. En dichas placas se aprecian los vasos de la coroides y de la esclera con diferente grosor y dirección que los de la retina, como se puede ver en esta imagen angiográfica. Las placas se pueden localizar en el centro o alrededor del centro de la mácula y pueden llegar a ocupar casi todo el polo posterior, causando una pérdida visual grave e irreversible. En este caso solo existe retina funcionante en estas franjas. Este paciente tiene atrofia casi total en ambas retinas centrales. Solo existe retina funcionante en las zonas señaladas por las flechas. En esta imagen, todo el polo posterior es blanquecino con atrofia casi total de retina y coroides. La retina periférica se adelgaza y atrofia, lo que favorece la aparición de agujeros, degeneraciones y desprendimientos de retina.